El 5 de septiembre inicia el curso escolar aquí en Cuba. Y esto, más allá de ser un alivio para los padres cubanos por no tener a los niños todo el día metidos en la casa, más bien significa el inicio de una batalla económica que año tras año se hace más difícil de soportar. El día de hoy les voy a estar explicando detalladamente, paso por paso, con fotos, videos, precios y de todo, lo que tienen que enfrentar los bolsillos de las familias cubanas cada vez que inicia el curso escolar. Y es que con la escasez que está viviendo últimamente la isla, conseguir cosas básicas para los niños como zapatos, medias, mochila, utensilios escolares, el uniforme y sobre todo la merienda, ya esto se convierte en algo prácticamente imposible. Así que quédate a ver este video porque te aseguro que vas a ver cosas que te van a dejar sin palabras. Comenzamos. Para que todo esto sea más fácil de entender, vamos a tocar cuatro temas esenciales que son como lo básico para que un niño o un adolescente cubano pueda asistir en perfectas condiciones a la escuela. O por lo menos en las condiciones que se pueden aquí en Cuba. Tema número uno, el uniforme. Vamos a empezar por lo más fácil. El uniforme aquí en Cuba se compra en moneda nacional en ciertas tiendas que hay en todos los municipios. Y para comprarlo, lo único que tienes que llevar es o la tarjeta de menor del niño, o si ya eres mayor de 16 años, tienes que llevar el carnet de identidad. Y por supuesto, el dinero, más nada. El uniforme de los varones casi siempre es ligeramente más caro que el de las hembras. Por ejemplo, en la primaria, el uniforme de las hembras cuesta 61 pesos cubanos en total. Y en los varones hay dos precios porque depende del grado en que esté. Por ejemplo, de preescolar a cuarto grado, que creo que es, el uniforme cuesta 59.50 porque lo que utilizan es un short. Y ya de quinto a sexto, que pasan a utilizar bermuda, que es como un short más largo, el uniforme cuesta 69.50. Ahora, para la secundaria básica y la enseñanza media, que vendría siendo el preuniversitario y todo esto, el precio del uniforme es el mismo. Lo único que varía es en que la enseñanza media no utiliza distintivo. Entonces el precio del distintivo hay que restarlo, pero por lo demás es exactamente lo mismo. El uniforme de las hembras tiene un costo total de 77.50 y el de los varones de 95 pesos. Si estoy equivocado o digo algo erróneo, déjenmelo dicho en los comentarios, porque yo sinceramente hace mucho que ya terminé la escuela. Pero el problema del uniforme aquí en Cuba no vendría siendo el precio, más bien son otras cosas. Por ejemplo, no puedes comprar uniforme todos los años. Aunque hay grados que sí o sí tienen que comprar uniforme. En preescolar, porque los niños empiezan en la escuela. En séptimo, porque se cambia de enseñanza y por tanto cambia el uniforme. Y lo mismo pasa en décimo. Pero en los grados intermedios, que es en los grados donde los niños y los adolescentes crecen, cambian y aquel uniforme ya no les sirve. Esos grados, últimamente, todos los años ellos anuncian qué grado es el que puede comprar. Porque esto depende de la producción que haya tenido el país, ¿no? De los uniformes que puedan ofertar. Antiguamente no era así, que yo recuerde, antiguamente como que te lo daban más seguido, no era una cosa así tan incertidumbre, pero últimamente me han explicado que es así. Otra cosa es que no puedes comprar más de dos uniformes, son dos los que te tocan. Eso ha sido así de toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, y realmente es una limitante porque, o sea, son dos uniformes para 7 días de la semana en un curso entero, y a veces hasta más de un curso. Entonces ese uniforme se desgasta mucho. Lo que hacen los padres aquí en Cuba es que o lo compran, el que tenga la posibilidad, por la calle, por el mercado negro, compran más uniformes porque los venden. O si tienen la suerte de que alguien les regale algún uniforme de uso, pero que esté en buen estado. Si no, pues, qué remedio. Para comprar un uniforme aquí en Cuba, eso es una odisea. Eso es como la cola del pollo, lo mismo. Tienes que levantarte temprano, espantarte tu buena cola, porque el problema es que siempre fabrican muy pocos uniformes y por tanto hay muy pocas tallas. Entonces las tallas más comunes son las primeras que se acaban. Y si te demoras en ir, o eres el último en la cola o lo que sea, vas a coger las tallas papalote, como le digo yo, porque son unos uniformes de un ancho que, Dios, aquí en Cuba no hay comida para que un niño tenga ese ancho. Tema número 2, los utensilios escolares. Para ustedes a lo mejor parecerá una tontería que yo ponga este tema en esta lista, pero es que aquí eso cuesta un dineral, igual que todo lo demás. Antiguamente, cuando yo era niña, yo me acuerdo que en la primaria me daban un montón de cosas: goma de borrar, gomas de pegar, papel de colores, hojas en blanco, un montón de libretas, lápices, me daban lápices todos los meses. Mira, un montón de cosas que ya yo ni me acuerdo. Pero hoy en día no dan prácticamente nada. Te dan los libros, que esos son gratis, esos te tocan. Y te dan dos o tres libretas dependiendo del grado en que estés y de la cantidad de asignaturas que tengas. Libretas que nunca alcanzan. Entonces los padres tienen que comprar libretas por la calle. ¿Dónde? En los negocios particulares, las ferias, las mesitas. Últimamente hay como unos
estanquillos que pertenecen a Correos de Cuba y ahí es donde están vendiendo un montón de este tipo de cosas. Pero los precios, amor, los precios. Estas son cosas básicas que los estudiantes necesitan muy seguido porque se gastan constantemente. Y al final del mes, si tú sacas la cuenta en lo que te gastas en lápices, gomas, reglas y todo eso, es una renta. Si tú comparas lo que costaba, qué sé yo, 2-3 años atrás, un lápiz, un simple lápiz, a lo que cuesta hoy en día, te vuelves loco. Pasamos al tema número 3, las medias, los zapatos y la mochila. Tres cosas indispensables. En este caso yo estuve visitando un negocio particular, una tienda estatal y estuve también investigando el precio que tienen estos productos en internet, como para ver dónde está más caro y dónde está más barato, que realmente no había mucha diferencia. En el negocio particular, comprarte una mochila te podría salir lo mismo en 1700 que en 2000 pesos e incluso mucho más. Las medias tenían un costo de 200 a 300 pesos y los zapatos, incluso siendo de usos, podían costar más de 2000 pesos. Por otro lado, en la tienda Moneda Nacional solamente habían estas tres mochilas en un precio muchísimo más económico, pero sinceramente a mí no me gustó ni el diseño ni la calidad. Y cuando busqué en internet me di cuenta de que los precios estaban igual de elevados que en el negocio particular. Y ahora sí viene el tema más complicado, el más difícil de conseguir, donde se le van la mayor cantidad de dinero a los padres aquí en Cuba y es la merienda. Y cuando digo merienda me refiero a merienda, almuerzo, comida en general. Para nadie es un secreto ya, y mucho menos en este canal, que conseguir comida aquí en Cuba es muy difícil, la comida está muy cara y muy escasa. Lo que merienda la mayoría de los niños cubanos por los siglos de los siglos, amén, es un pan con lo que sea y un pomo de refresco. Para conseguir el pan aquí en Cuba ahora mismo, les cuento que a partir del mismo 5 de septiembre, que es el mismo día que empieza la escuela, aquí en Cuba, debido a la gran escasez de harina que hay actualmente, se va a reducir la venta de pan solamente para el pan de la cuota, que es este pan que te dan por la libreta en la bodega, bueno, en las panaderías, y es un pan diario por persona. Y los negocios particulares, que es donde por lo general ya todo el mundo compra pan, porque en las panaderías nunca hay pan, no es que no puedan vender pan porque la gente está mal informada, no es que le hayan prohibido la venta de pan, sino que tienen que justificar mediante facturas de dónde él sacó esa harina. Y como la harina aquí en Cuba, todo el mundo, todo el que hace todo ese tipo, que vende ese tipo de producto, la consigue de forma ilegal porque no hay un lugar oficial donde tú ir a comprar la harina. A ver si en las tiendas de MLC hay harina, pero para los precios son muy caros y como que no da negocio. La cuestión es que aquí todo el mundo o se la trae, tú sabes, directo de la fábrica, o en las panaderías se hace ahí un trapicheo, en fin, ilegal. Como nadie tiene cómo justificar legalmente de dónde sacó esa harina, muchos negocios van a dejar de vender panes, galletas, pizza y todo lo que se haya elaborado con harina. ¿Qué significa esto? Que en primera, el negocio que pueda vender su pan, que tenga cómo, yo no sé cómo, pero bueno, que tenga cómo justificar de dónde sacó esa harina de una forma legal, lo va a tener a un precio exorbitante. De hecho, actualmente, que todavía se puede vender, las bolsas de panes que no traen más de 10 panes cuestan como 100 pesos, mínimo 90 pesos cubanos. Así que ya calculen a cómo está el pan aquí en Cuba actualmente. Como nada más te va a tocar tu pan diario por persona de la cuota, ese niño, si desayuna con pan, no va a tener pan para merendar. Y si merienda, no va a tener pan para desayunar. Y teniendo en cuenta que aquí ya no hay ni leche, porque tú dices, bueno, se toma un vaso de leche bien espeso, bien cargado, no.
Aquí los niños tienen derecho a comprar leche hasta los 7 años. Después de los 7 años, esos niños ya no pueden tomar leche. En los años que sí pueden comprarla, lo que te dan es una bolsa por mes de leche, que casi nunca alcanza. Y como no te alcanza, tienes que comprarla por la calle a mínimo 1,000 y pico de pesos cubanos la bolsa. Ya por ahí vayan calculando. Al final, lo que seguramente van a hacer los padres cubanos es no comerse ellos el pan que le toca y dejárselo a sus hijos para que puedan desayunar y merendar, porque de madre hice para la escuela con hambre. La otra cosa es conseguir lo que se le echa adentro al pan, porque tú no vas a comer pan pelado. El padre que tenga dinero para comprar mayonesa o mantequilla o pasta de bocadito, felicidades. Pero el que no, yo no sé qué se va a hacer. Comprar queso, comprar jamón o chorizo si hay. Ese tipo de cosas así se pueden estar dando cuenta de que no da negocio. Yo me imagino que habrán muchos niños que tengan que ir a la escuela con un pan con aceite y sal, muy típico aquí en Cuba. Si ustedes no lo conocen, pruébenlo, eso es lo más rico que hay. Su pan con aceite y sal o pan con azúcar. Sí, señores, aquí se come pan con azúcar. Y esto fue con el pan. Ahora, para conseguir el refresco más económico, el refresco más comprado aquí en Cuba últimamente, el que compra todo el mundo para la escuela, es un refresco en polvo que es marca Zuko, que no es cubano, son importados. Y realmente son una maravilla. Son riquísimos, rinden muchísimo, por eso es que todo el mundo los compra, porque con un poquito así tú sacas un montonazo de refresco. Que hasta hace poco te los encontrabas en 60, 70, 75 pesos y actualmente ya están en 80, 90, 95 pesos. Y adentrándonos ya en lo que es el tema almuerzo. Miren, los almuerzos en las escuelas aquí en Cuba es una cosa. Es que eso no es comestible. O sea, son unos almuerzos bomba para el estómago. Son una cosa ahí, una mezcla, un sancocho. No les puedo explicar. Lo que hacen la mayoría de las personas es, porque aquí en Cuba siempre comemos con arroz, y tú le das a tu niño, en un pozolito o lo que sea, la proteína, ya sea la que tú tengas, picadillo, croqueta, pollo, perrito, lo que tenga, para que se la coma con el arroz. Hay niños que se tienen que comer el almuerzo tal cual como se lo dan en la escuela porque no tienen los padres para llevar el almuerzo. Hay niños que, si el padre lo autoriza, pueden ir a su casa y almorzar. A no ser que ya esté más grande y esté en la secundaria o en el preuniversitario y el nivel medio en general, que ya ahí sí tú puedes salir de la escuela y ya están grandes, te dejan. Y entonces los padres en esos grados lo que hacen es darle dinero a los niños, a los adolescentes ya, para que se compren comida por la calle. Que me imagino que le tendrán que dar por lo menos 100 pesos porque con menos de eso no van a comprar nada. Tengan en cuenta que una pizza, ahora que todavía las venden, lo menos que te va a costar es 80 pesos cubanos. En conclusión, señores, hay que volverse loco cuando empiece el curso escolar. No queda de otra. Yo no sé qué se van a hacer los padres para mantener ese ritmo de gastos, porque es duro. No sé de dónde van a sacar los panes, no sé de dónde van a sacar las cosas para echarle al pan, los refrescos, no sé de dónde van a sacar nada. Es complicado. No sé qué van a darle a sus niños de desayuno. Es difícil. Porque aquí tú no puedes ir y decir, ah, mira, voy a la tienda y compro esto, esto y esto. No. Aquí no, eso no existe. Aquí es a ver dónde lo encuentro, a ver dónde hay y a ver a cuánto está. Porque sí, aquí en Cuba la educación es gratis. Pero para que ese hijo tuyo pueda estudiar en condiciones, la cantidad de dinero que hay que gastar es increíble. Entonces me pregunto, ¿realmente es gratis la educación en Cuba? Como siempre, no olviden dejar su comentario sobre lo que piensan de este tema. Y pues nada, les mando un beso muy grande y nos vemos en un próximo video.